¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a este webinar titulado Perspectivas Económicas 2023. Vamos a dar inicio. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y será compartida a través de nuestras plataformas, el enlace de YouTube, en nuestro canal de YouTube de Caíntra Nuevo León y en nuestras redes sociales. Bienvenidos. Para dar inicio, agradezco inmensamente al apoyo que nos brindan nuestros patrocinadores institucionales, quienes aportan un apoyo cada año. De igual forma, los invitamos a formar parte de este selecto grupo de empresas para el año que se aproxima. A continuación, el orden del día. Primeramente, daré lectura a un protocolo de participación de forma muy breve. De igual forma, estaremos atentos a cualquier duda, sugerencia o pregunta que tengan a través del chat. Me presento, mi nombre es Ángel Robledo, estoy a sus órdenes durante toda la sesión. Un servidor colabora en la cámara como coordinador de eventos institucionales. De igual forma, en pantalla pueden colocar mis datos, pueden encontrar mis datos para cualquier contacto que requiera. Les pedimos, por favor, mantener en silencio y tener cerrada su cámara para optimizar el tiempo y todos los recursos en esta conexión. Les recuerdo que de igual manera nuestro conferencista cuenta con una agenda apretada, por lo cual haremos lo posible para terminar en tiempo. La sesión de preguntas la vamos a dejar para el final de la sesión. Les pedimos por favor colocarlas en la sección de Q&A. Hay un botón que aparece en su menú de opciones de Zoom. Viene como Q y A. Son dos globos de conversación, ya que de esta manera, en dado caso que no se alcancen a responder todas las preguntas, las podemos hacer llegar a través del correo electrónico. Al finalizar nuestro webinar, les vamos a compartir una encuesta a la cual les vamos a pedir, por favor, su respuesta, pues, para hacer de estos eventos algo recurrente y de mejor calidad. De antemano, les agradecemos a todos su asistencia y su participación. A continuación, daré lectura de nuestro ponente, Gabriel Andrade Ochoa. Él es contador público, egresado del TEC de Monterrey. Cuenta con un MBA por la Universidad de Texas. Fue socio en el área de impuestos para KPMG hasta 2014. Actualmente es presidente de la Comisión Fiscal de Concamín a nivel nacional y también se desempeña como presidente de la Comisión Fiscal para Caíntra Nuevo León. Actualmente también es vicepresidente de impuestos para Cemex México. Bienvenido, Gabriel. Cedo los micrófonos.
Hola Ángel, buenas tardes. Gracias a todos por tomarse el tiempo de estar aquí y platicar un rato sobre el cierre del año y sobre perspectivas para el 2023. Tradicionalmente, esta plática lo que hacíamos era ver la parte fiscal, era ver las iniciativas de reforma, ver cómo había estado el cierre del año con el Congreso, los planes del gobierno para el año que entra. Pero este año la realidad es que la reforma fue muy escueta, hubo muy pocos cambios. Son más cambios a nivel administrativo. Entonces aprovechamos para hablar un poquito del entorno económico, de cómo está la situación de México comparado con otros países, ver el cierre del año 2022 y ver un poquito las perspectivas para el ejercicio 2023 que tenemos como país y dentro del entorno global. Y adicionalmente platicaremos algunos temas sobre fiscal, que siempre es bueno tener a la mano y es parte de lo que como Comisión Fiscal nos interesa comunicar a los asociados de CAINTRA. Si quieren, empezamos con la siguiente filmina. Gracias. Un poco del entorno global. Vamos a separar en dos, el antes y el después del COVID. Como saben, todos vamos saliendo de un periodo de transición en el que el COVID nos paralizó como mundo y que estamos retomando las actividades, retomando las nuevas formas de trabajar, las nuevas formas de convivir. Y entonces esto afecta a lo económico. La parte antes del COVID, ¿qué había sucedido? Estados Unidos había entrado a una desaceleración, había tenido un cambio importante, un matiz en su participación en el resto del mundo, conflictos con China, temas comerciales que se fueron agudizando conforme fue avanzando la presidencia de Trump. Y de antemano habíamos pasado por el tema del Brexit, la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Sin duda trajo temas de cambio en todos los mercados y condiciones importantes que había que analizar. Llegó COVID, ¿qué pasa? 2020 estuvimos encerrados, hubo una contracción económica mundial que se calcula en un 4.4% a nivel global. Es la caída más grande a nivel global desde la gran recesión de 1920. Todos los estudios indican que esta ha sido mucho más importante y que ha sido más generalizada, ¿sí? No hubo un país que consideráramos que estuviera fuera del alcance de esta crisis y que se llevara medidas a cabo para poder salir de ella. Estamos entrando en un proceso de desaceleración en los Estados Unidos. Si bien en el 2021 la gran mayoría de los países tuvo un rebote en su desempeño económico, para el 2022 se está viendo un estancamiento de nuevo después de salir de la pandemia. Estados Unidos cerró el año 2021 con un 5.7% de crecimiento. Para el 2022 se estiman apenas llegar al 1.4% de crecimiento en el PIB. ¿Qué detonó esto? Que estábamos amaneciendo sin COVID o tratando de regresar a la normalidad en el 2022 y en febrero nos despertamos con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Conflicto que ha afectado principalmente en Europa. Toda la región europea está siendo afectada, sobre todo por temas energéticos, temas de inflación que ahorita comentaremos, y que el conflicto Rusia-Ucrania no ha permitido que las cadenas de suministro regresen a la normalidad, que siga habiendo retrasos, que siga habiendo incremento en costos, desabastos, y es un problema que se está en Europa, se refleja en el resto del mundo. Otro punto que agregar, menor crecimiento económico en China. China está teniendo un crecimiento que nos gustaría tenerlo en muchos países de 3.2 para el 2022. Sin embargo, para China representa el peor crecimiento en 50 años. ¿Sí? Si vieron esta semana las noticias, ha habido muchas protestas por los encerramientos por COVID nuevamente, por las medidas del gobierno, y ya ha ido trastocando un poco la producción del país, que normalmente llega a doble dígito de crecimiento de PIB y que en el último ejercicio está batallando. Se espera que se repongan el año que entra un poco. Sin embargo, siguen estando muy atrás de lo que habían estado acostumbrando al mundo en la generación de riqueza dentro de su país. En Europa, el PIB 2022, el promedio es 2.5%. Hay países con mayor o menor rendimiento. Sin embargo, para una región tan importante de tanto comercio y que normalmente es punta de lanza muchas de las iniciativas económicas, están viendo un crecimiento bastante, bastante mediano para los estándares. Alemania, complicada, sobre todo por tema energético. El conflicto de Rusia-Ucrania tiene a los alemanes con muchos problemas. Y a partir de todo esto, ha habido reacción de los bancos centrales. Los bancos centrales han tratado de imponer medidas para dos cosas: reactivar su economía
y detener el paso de la inflación. ¿Qué nos ha llevado a esto? Mayor volatilidad de tasas. Estamos viendo tasas que no veíamos desde hace décadas y los países están intentando contener la inflación, contener esos movimientos del cambio de precios en los energéticos, sobre todo, para poder dar una mayor estabilidad a las inversiones, al proceso productivo y a todo lo que llevan a cabo en sus países. Ha habido mucha volatilidad de tipos de cambio. Los países van reaccionando dependiendo de los grados de inflaciones que tienen, las tasas, atrayendo inversiones hacia sus países, y hemos visto una devaluación importante en la gran mayoría de las monedas durante el 2022. La inflación mundial, como comentábamos, México, ahorita veremos el caso específico, sin embargo, todos los países del mundo están sufriendo una inflación que tenían muchos años de no verlo. Incluso México teníamos bastantes años en que no teníamos una inflación de cerca del 10%, pero si volteamos a países de Europa, tenían décadas en que no veían inflaciones de este nivel. Hay países como Polonia, que ya ha llegado a inflación del 17% para el 2022, lo cual hace inviable muchos temas económicos, hace inviable temas de proyección de flujos, de proyección de gastos, y entonces están viendo medidas de los gobiernos. Otro punto que afecta el entorno global es los planes de los gobiernos, antes y después, y durante el COVID. Durante el COVID hubo muchos países que emitieron programas de inversión, estímulos fiscales, estímulos al ahorro, estímulos para flujo. Y entonces, después del COVID, ¿qué sucede? Los gobiernos necesitan recuperar esas inversiones que hicieron en sus contribuyentes. Es uno de los puntos importantes que está afectando el día de hoy en la forma en la que interactuamos con los gobiernos. Todos los países están aumentando sus auditorías. Lo vamos a ver con México, pero es un tema global. Todos los países invirtieron en sacar adelante a sus contribuyentes. El día de hoy están queriendo cobrar parte de eso y están queriendo sacar ingresos para subsistir y para cubrir las necesidades básicas de sus gobernados. Otro punto importante que hemos estado viendo en el entorno global, el concepto que le llaman nearshoring en inglés. ¿Qué es el nearshoring? Es tratar de llevar lo más cercano posible a tu producción a todos tus proveedores, lo más cercano posible a tus consumidores, la producción de productos. ¿Por qué? Porque los costos de traslado, los costos de producción están siendo mucho, muy altos, y eso es algo que indirectamente nos puede beneficiar a México. Sin embargo, es un movimiento que se está dando en todos lados del mundo. Es un movimiento que está generando masivamente que empresas de un lugar se muevan a otra, sigan a la fuerza de trabajo, sigan al consumidor y estén tratando de evitar los costos de distribución que los están ahogando en los últimos años, ¿no? Otro punto adicional en el entorno global y que han visto ustedes en las noticias, el Reino Unido. El Reino Unido ha tenido cambios casi semanales de primer ministro. Tuvieron 3 primer ministros en un mes. El día de hoy tienen a una persona más joven con ideas económicas distintas que está impulsando tema de inversión. Ha aumentado la tasa de impuestos a partir del año que entra. El Reino Unido estaba en una tasa del 19%, subirá al 25% el año que entra, que sigue siendo baja en comparación de otros países. Sin embargo, están tratando de evitar caer en la recesión que tienen programada, desgraciadamente, con el 2023, de acuerdo a sus indicadores. Es lo que estamos viendo para UK. Latinoamérica, un breve repaso de Latinoamérica. Con las votaciones de sus últimos 4 o 5 años, el dominio de la filosofía de izquierda, de gobiernos de izquierda en Latinoamérica, se ha acentuado. El día de hoy, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil recientemente, Colombia también este año, Nicaragua, Venezuela, México y Argentina, tienen países con gobierno de izquierda. Son países con gobierno de izquierda. ¿Qué implica eso? Las medidas económicas son distintas a lo que está acostumbrado el resto de los países desarrollados del mundo, y estamos viendo cambios en cómo se están manejando las inversiones, cómo se están manejando los permisos de inversión, cómo están manejando los decretos de repatriación de capital, las tasas fiscales, las retenciones de impuestos, y todo esto de alguna forma hace pensar 2 veces a dónde van los grandes capitales la siguiente semana. Hemos visto cambios drásticos en Colombia después de la elección que tuvieron en octubre, cómo se ajustaron, pareciera que están teniendo una estabilidad, se devaluó su moneda, está regresando a niveles un poquito más razonables. Sin embargo, todos los países que hemos platicado han tenido un cambio radical en cuanto a sus programas sociales, a sus programas de inversión y a su forma de convivir con el extranjero. Entonces, estos son los puntos generales. Cualquier duda la vamos platicando.
pero esto es lo que ha pasado, un resumen de noticias, digamos, de los últimos meses en cuanto a, al entorno global y a lo que está empujando el paquete económico y las expectativas de cierre que veremos a continuación. México, expectativas de cierre 2022. Estas cifras son de una encuesta que publica Citibanamex, que hace a analistas financieros. ¿Sí? Ese es el resumen de lo que los analistas financieros ven. Esta fue publicada el día de hoy precisamente, lo cual recaba un poquito más de información de las últimas semanas y meses, de cómo está viendo el mercado que vayamos a cerrar. ¿Qué expectativas tienen en tasas de interés? Queda una reunión del Banco de México a final, en diciembre. Se espera un aumento otra vez de 50 puntos base para diciembre, lo cual haría que cerráramos el año con 10.5% de tasas de intereses del gobierno federal. ¿Qué buscan con eso? Siguen controlando la inflación, seguir manejando una restricción en el efectivo para que no se descontrolen los temas inflacionarios del país. ¿Qué tiene de desventaja? Inhibe la inversión, inhibe la solicitud de deuda, el poder invertir en el país y que puedas tener rendimientos suficientes para cubrir incluso el interés que te está causando la deuda, ¿no? Adicionalmente, como país, la deuda de México aumenta, ¿sí? Los proyectos que México se financia con moneda del extranjero, con moneda no propiedad del gobierno, sino del extranjero, es una tasa mucho más grande de la que veníamos acostumbrados, lo cual hace más caro cualquier inversión, cualquier tema de infraestructura y cualquier proyecto que quiera emprender el gobierno mexicano. Tipo de cambio, para sorpresa de todos, incluido del gobierno que esperaba un poco más alto tipo de cambio, ahora la expectativa es de cerrar en 20 pesos por dólar, ¿sí? Ahorita platicaremos algunos de los factores que pudieran estar afectando el por qué estamos ahorita en niveles de 19.5 en el tipo de cambio, cuando llegamos a rozar los 24, 25 pesos por dólar hace unos meses, ¿no? La inflación, vamos a platicar un poco la inflación más adelante, pero la expectativa es que la inflación ronde alrededor del 8.48%. Este es el promedio de la opinión de los analistas que están viendo, pero en general todos están en ese rango, ¿no? Entre 8.20, 8.70, lo que esperan para el cierre del ejercicio. Y por último, el crecimiento del PIB, el rango que se esperaba es entre 1.7 y 3%. La gran mayoría y los comentarios que escuchábamos el día de hoy es que tiende al 3%, que las cosas están siéndose optimistas y que el tipo del cierre del Producto Interno Bruto para fin de diciembre debe estar más en el rango de 2.7 a 3 que desde el 1.7. Entonces, estos son los principales expectativas, indicadores que están viendo los analistas para final de año, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan, vamos a ver qué tipo de elementos hay todavía por lo que queda. La siguiente es la tabla de tipo de cambio, cómo hemos vivido el 2020. Si fijan, el 2020 llegamos a estar en 25. Fue bajando paulatinamente. A partir de enero del 21 hemos estado bastante estables en el tipo de cambio, con una baja a partir de octubre de este año hasta los puntos de 19.20, 19.30 el interbancario. Regresamos a niveles de antes de la elección de Biden. Veremos cómo se comporta al cierre del año. Vienen épocas de fríos, vienen épocas de cambios de planes de gobierno. Veremos cómo cerramos y cómo inicia el año que entra. Siguen las mesas de discusión del T-MEC, siguen los temas encima de energía. Hay que ver cómo se comporta, pero por lo pronto este es el tipo de cambio. La diferencia de tasas de inflación que ahorita veremos no ha sido sustancialmente mayor entre México y Estados Unidos, han ido a la par. Eso nos ayuda para tener menores presiones. Y por otro lado, Estados Unidos pareciera que está empezando a controlarlo, sin embargo, seguimos las tablas. Siguiente filmina, por favor. En el tema de inflación, si ven, aquí tenemos dos gráficas. Una es la inflación que nos publica el diario oficial, la emite Banxico, el INEGI, reportan, y tenemos un INPC que nos dan cada mes. Esa inflación es la raya azul que ven, oscura, que ven del lado izquierdo. Pareciera que el INPC general empieza a ceder. Sí, los últimos dos meses la inflación anual pareciera que está cediendo cerca del 8.20, acercándose más a los 8 que a los 9. Sin embargo, si vemos la columna, la gráfica a la derecha es la inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? Es todo aquello que no está en el INPC.
¿sí? El INPC, si recuerdan, se hace de una canasta básica de productos y algunos otros elementos. Todo lo que no está ahí está en la inflación subyacente. Y esta inflación subyacente no pareciera que su tendencia sea la baja aún. Entonces, una cosa es lo que veamos en la canasta básica, lo que hagamos en las compras, lo que se están a través de los planes de gobierno tratando de controlar, y el otro es todo lo de alrededor que vemos como empresarios, como consumidores, que no es necesariamente lo básico. Esos precios siguen subiendo. Normalmente oímos, si vamos al súper de una semana a otra, sentimos que está más caro, porque a lo mejor no todas nuestras compras son de la básica. Entonces, se está viendo un incremento importante en precios que no se ha podido controlar. Si se fijan en mercancías, tenemos cerca, el cálculo cerca del 11, casi 12% de inflación, ¿sí? Y en servicios está un poco más bajo. Sin embargo, veníamos de una inflación en servicios mucho más medida y mucho más controlada que en mercancías. Entonces, esta es la subyacente, está afectando y es la que ustedes en sus negocios tendríamos que estar observando un poco más y viendo las medidas necesarias y prevenirnos, porque esta es la inflación que afecta el día a día en sus trabajos. La otra es la que utilizamos como indicador. Si bien está controlándose, esperamos que tenga un efecto también en lo demás, pero los programas principales de control de inflación ha sido para la gráfica que ustedes ven del lado izquierdo, que es la inflación basada en el INPC. Uno de los puntos que han comentado sobre el por qué el dólar sigue bajando y por qué estamos un poquito más estables que en otras circunstancias, es por la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa son los flujos que nos envían de fuera de México para inversión en el país. No son los capitales que están nada más invertidos y que se van en un segundo, que le llaman a veces golondrinos. Es la inversión que se está estableciendo en empresas y, perdón, que se tiene como inversión en el país. Si se fijan, las gráficas son trimestrales. Los cuadros que ven ahí son trimestrales. La tendencia sigue siendo la alza, ¿sí? En algunos trimestres está afectado esto, son cíclicos durante el año, pero en algunos trimestres está afectado por capitalización de algunas empresas, por fusiones de algunas empresas. Un dato importante, las últimas barras altas que ven ahí ustedes, es la refinanciación de Aeroméxico, ¿sí? Otro dato es la fusión de Televisa con Univision. Son inversiones importantes que se consideran tales y que sin duda ayudan a la estabilidad, pero sí con estas gráficas podemos ver que la entrada de capitales en inversión directa ha sido importante, por lo cual la compra de pesos ha sido importante, con lo que ayuda algo al tipo de cambio en el que estamos viviendo el día de hoy. Esta gráfica nos muestra de 2010 hacia acá. Se fijan, la barra alta, la tendencia sí es a la alza. Las demás barras se han mantenido igual, ¿sí? Incluso un poco a la baja. Ven ahí los trimestres más afectados por COVID en el 2020. Se fijan que hay unos puntos ahí importantes. Siempre el primer trimestre es alto. Entonces, la barra del primer trimestre sí tiene una tendencia positiva. Las demás barras creo que son bastante estables, incluso con un poquito de tendencia a la baja. Sin embargo, en la totalidad, creo que estamos mejor en los últimos meses en cuanto a inversión extranjera directa. Sí, gracias. Otro factor importante que beneficia al país, que se toma como fuente de ingresos, que se toma dentro del presupuesto y que presiona también el tipo de cambio a la baja en lo que estamos viviendo, son las remesas. Las remesas del extranjero a México siguen creciendo. Del año pasado a este, la cifra acumulada de enero a septiembre aumentó 15%, ¿sí? Pasando de 37.350 millones a 42.965. Estos son los primeros 9 meses del año. Viene la parte que tradicionalmente hay mayor recaudación de remesas y mayor recepción de flujos del extranjero. Entonces, estamos viendo que a través de los estímulos que han recibido los paisanos en el extranjero, han tenido mayor flujo de efectivo y han podido aportar más a sus familias en México y ha llegado mucho más dinero. Definitivamente cuenta lo que estamos recibiendo, es un flujo importante que llega aquí, se vende en dólares, se compra en pesos, por lo mismo también ayuda a presionar baja al valor del dólar, ¿no? Y contraparte, los egresos por remesas, que también va dinero aquí para allá, ha subido, pero una cantidad mínima, ¿no? Y el flujo, como pueden ustedes ver, son de decenas de miles contra millones. Entonces, no es importante, sin embargo, queremos mostrarles que el intercambio también ha sido importante hacia allá,
son alrededor de 820 millones de dólares los que se van de aquí para allá. Entonces, las remesas siguen siendo una fuente importante de ingreso para el país. Están siempre de la mano, muy cerca, algunos años en segundo, otros años en tercero, con el turismo. Cuando fue la época de COVID, obviamente el turismo bajó y las remesas ocuparon un sólido segundo lugar, solo detrás de los ingresos petroleros. Ahora vamos con el paquete económico 2023 presentado por Hacienda. Si recuerdan, este paquete se aprobó en noviembre de este año, ya fue publicado por el gobierno, pasó por todo el proceso legislativo que inicia con diputados, senadores, regresan para cuestionamientos que pudieran tener y todas las reservas se evalúan, se revisan. La realidad es que este año el proceso legislativo fue muy simple. Normalmente en lo que tardan más en la parte fiscal, y como no hubo reforma fiscal para este ejercicio, los diputados y senadores pasaron estas resoluciones muy, muy rápido y con muy poca discusión. ¿Cuáles son las estimaciones del gobierno para el 22 y para el 23? El crecimiento del PIB lo tienen en un 2.4, pareciera que se van a quedar cortos, que vamos a estar mejor, siempre será una buena noticia, y para el año que entra, las estimaciones de 3%. Vayamos recordando estos datos para después compararlo con otros temas que estamos viendo y con lo que opinan los analistas que vimos hace rato. La inflación diciembre, esperaban un 7.7, pareciera que vamos a cerrar cerca del 8.4, y el año que entra esperan una baja significativa al 3.2. Recordemos que esta inflación sigue siendo la del INPC y no hay un tema sobre la subyacente. El tipo de cambio promedio, la estimación es de 20.4, con una previsión para el 2023 de 20.6 pesos por dólar. Precio dólares barril, la estimación de este año está cerrando 93.6 y están siendo conservadores para el año que entra, no tanto como en otros ejercicios, de 68.7. Hace un par de años traíamos una estimación de precio de dólar mucho más baja y que al final resultó en un superávit para el gobierno, pero por lo pronto están considerando 68.7 dólares por barril. Y la tasa de interés promedio de este año va a cerrar alrededor de 7.48, considerando esos 50 puntos que todavía nos faltan en diciembre, pero que tendrán poco impacto ya en la tasa del ejercicio. Para el año que entra, una estimación de 8.95, lo cual considera que al final del año deberíamos estar otra vez en los niveles de 7.50 u 8 para poder llegar a ese promedio anual. Entonces, esto fue lo publicado en la Ley de Ingresos y veremos cómo avanza el año y qué correcciones tenga que hacer el Banco de México para poder ir adecuando sus políticas, dependiendo de qué sorpresa nos tenga el 23, ¿no? Siguiente, Filmina, por favor. Del paquete económico, de esto mismo que hizo el gobierno de México, tenemos las encuestas de los analistas. Este es el promedio de lo que dicen los encuestadores. La tasa de interés, ellos esperan que sea un 10% promedio durante el año, ¿sí? Comparado que habíamos ahorita con el gobierno, que está esperando cerca de un 8.94. Entonces, la IP considera que el costo del dinero va a estar un poco más arriba de lo que espera el gobierno. El tipo de cambio, de la misma forma, no hay mucha diferencia, pero están considerando 21 pesos por dólar contra 20.6 del gobierno. Donde empieza a haber diferencias es en la inflación, ¿sí? Si bien hay expectativa de que baje esa inflación, no es tanto como lo que espera el gobierno. El gobierno se espera un 3.2 contra un 5.05 que esperan los analistas. Sí son dos puntos importantes que hay que analizar porque cuestan, ¿sí? Esta es la inflación nuevamente del INPC. Veremos la subyacente cómo se comporta. Y la estimación de inflación promedio para los siguientes 4 años traen 3.78. Con lo cual son niveles más manejables, pero no hemos vuelto todavía a los niveles de inflación pre-COVID. La mayor diferencia que vemos en el crecimiento, en estas tendencias, es el crecimiento del PIB. Si bien creo que el gobierno maneja cerca del 3% de crecimiento de PIB, las encuestas de los analistas y la expectativa es de 1.9. Básicamente es 1% de crecimiento, muy magro, que va en línea con la desaceleración de todo el mundo. Todos los países del mundo están esperando que en 2023 ahora hay una crisis de flujos, un costo de dinero muy alto en el 22 que se refleja en la generación de ingresos del 23, y entonces están esperando que a lo mejor lleguemos al 1%. Hay un rango obviamente ahí, pero la gran mayoría coincide, la mediana coincide en que estaremos en el 0.9 y habrá que ver cómo se desarrolla
y qué impacto tiene esto en el crecimiento de otros rubros que veremos más adelante, como el fiscal. Temas fiscales del paquete económico. La retención de instituciones financieras. Los que son personas físicas y tienen dinero en el banco nos hacen una retención cada mes o cada año para cubrir una parte del impuesto que debemos de reportar al final del año. En el 2022 nos tomaban 0.08, ¿sí? De los depósitos que tenemos. Hay una fórmula que se saca con esto, hay una fórmula que está basada en las tasas de interés, en las tasas de inflación, que están para el ejercicio, y sorprende que el aumento para el año que entra va de la mano con la caída de la inflación que está considerando el gobierno. Este año tenemos inflación de 8.48, con una tasa promedio de 7.50. El gobierno considera que es suficiente con el 0.08. Para el año que entra, al ellos considerar una inflación del 3% y una tasa promedio del 9%, es por eso que están incrementando la tasa de retención. Ahora, este no es un impuesto definitivo, es un impuesto que entra a la declaración anual y faltaría, dependiendo del bracket de cada persona, hacer los pagos por la diferencia de los intereses. Adicionalmente, publican la tasa mensual de recargos por mora, por parcialidades, de 12, 24 y de más de 24 meses. Si se fijan, estas tasas son mensuales. Si hacemos esto anualizado, creo que no hay un crédito más caro que el de gobierno, ¿no? Estamos cerca de un 22% de tasa de recargos para deudas fiscales. Y esto sumado a la inflación. Entonces, si estamos considerando una inflación del 7% más un 22%, estamos con una tasa de pago de cerca del 30% por deberle al fisco. Entonces, las tasas son muy importantes, son cerca de tasas de tarjeta de crédito. Entonces, hay que tener una planeación importante en sus negocios para evitar caer en estos retrasos. Y esto es simplemente por pagar tarde, ¿eh? Son pagos espontáneos y no son pagos que tengan que ver con multas que nos puedan caer encima por revisiones de la auditoría. Siguiente. El plan maestro del SAT. El SAT emite un plan maestro de cómo va a operar, cómo va a auditar en el ejercicio. Lo ha venido aplicando en los últimos años. Y entonces quisiera simplemente platicar cómo está el plan maestro. De entrada tenemos nuevo jefe del SAT. Hay movimientos internos. Es el tercer jefe del SAT que tenemos en el sexenio. Es la nueva persona es del equipo de Raquel Buenrostro, que deja el SAT para irse a Economía con la salida de Tatiana Cloutier. Entonces, esperamos que siga manteniendo la misma línea de trabajo con la que manejaba antes el SAT la jefa Buenrostro. ¿Qué han hecho? Reforzamiento de cumplimiento voluntario. ¿Qué es? Cartas de invitación, y ustedes los deben de haber visto en sus empresas. Llegan cartas de invitación un día sí y otro también. Muchos requisitos, muchas revisiones, ya sea nuestras o de compulsas. Y entonces está incrementando el trabajo en forma importante de cumplimiento voluntario. Eso incluso antes de llegar a las auditorías. Resolución de controversias contra litigios fiscales. Ha habido un ímpetu de la autoridad por resolver los temas sin llegar a litigios fiscales. Ha habido presión, ha habido discusiones, ha habido conversaciones para que las empresas se acerquen y paguen sin tener que llegar a temas de litigio que llevan muchos años y llevan muchas complicaciones para ambos lados. Han visto ustedes en la mañanera, en las noticias, en todos lados, de casos importantes en los que la administración se ha acercado con los contribuyentes y han liquidado saldos importantes que estaban en discusión o en litigios. Creo que va a seguir esa tendencia. Vamos a ver cómo se comporta en los siguientes meses y todo el año siguiente, porque al no haber reforma y al haber un incremento importante que ahorita veremos en la recaudación, no hay de otra más que auditar más, ¿no? Ha habido mucho énfasis en revisiones electrónicas, siguen aumentando los requisitos que se presentan vía electrónica, todo lo que enviamos, todo lo que recibimos, cada vez es más importante los CFDIs que ahorita veremos, y cada vez hay más información que tiene la autoridad en sus manos para poder revisar a los contribuyentes. Han hecho análisis de sectores, de industrias y de transacciones de riesgo. La autoridad tiene mucha información con la que ellos definen que ciertas industrias están evadiendo de cierta forma o haciendo ciertas operaciones, ciertos sectores también, y transacciones de riesgo que detectan en los contribuyentes y que van y se enfocan en esas mismas. Tiene además un programa de fiscalización a partir de perfiles de riesgo. ¿Qué es esto?
dependiendo de la tendencia de tus pagos, de tus flujos, de tus deudas, de tus ingresos, ellos van a determinar un perfil de riesgo en tu compañía y se van acercando para la recaudación. Recaudación estimada para 2023, 4.6 billones de pesos. Considerando que un billón para nosotros en México es un millón de millones, ¿sí? A diferencia de los americanos que son 1,000 millones. Entonces, la recaudación es muy importante para el año que entra. Es la más alta en toda la historia. Muestra un incremento real sobre estimación de cierre del 22 de 17%. Esta es una de las cosas más radicales que hemos visto en el plan, porque si el PIB está considerando, en el mejor de los casos, el gobierno que sube el 3%, bueno, pues son 5 veces o 6 veces lo que están esperando recaudar, por encima del crecimiento del PIB. Entonces, veremos cómo llevan a cabo esto. Seguramente veremos más auditorías, más acercamientos de la autoridad. Aún y que ha habido planes de simplificación administrativa de los reciclos, la realidad es que las empresas que no alcanzan a hacer reciclo están cada día más con más requisitos y más comprobación de gastos y más temas de sistemas que obliga a las empresas medianas a invertir en este rubro, ¿no? Sí, se ha vuelto una carga importante. Hay que poner atención, hay que planear. Los presupuestos deben incluir una partida de cumplimiento de obligaciones fiscales más allá del impuesto, sino un estándar de qué debemos hacer, qué debemos de preparar, cómo nos debemos de manejar para poder tener toda la documentación que la autoridad quiere que presentemos y que estemos al día en los flujos, ¿no? Sigo la siguiente hoja, por favor. Por último, temas de interés fiscal que quisiera yo comentar con ustedes para después abrir al tema de preguntas, si es que alguien tiene, y habiéndoles dado un resumen general de lo que estamos viviendo. La carta aporte, si recuerdan, hemos vivido este tema de carta aporte por meses. Inició la autoridad queriendo que todo se facturara, cualquier cosa que se está moviendo en el país, expuso sus razones. Sin embargo, la practicidad de la medida pues era nula. Hubo protestas, hubo discusiones, ha habido apertura de la autoridad para ir mejorando. Se han hecho ciertas adecuaciones a los requisitos de la carta aporte. Sin embargo, sigue siendo complicado para las empresas poder cumplir, poder adaptar sus sistemas y poder estar listos para evitar las multas que quiere imponer la autoridad por incumplir esta medida. Se ha logrado un diferimiento, no de la implementación, pero sí de las multas. La idea es que las empresas ya estén implementando la carta aporte y estén actuando con ella, pero no hay multas hasta julio 31 de 2023. Esto da un periodo de prueba y error, que podamos las empresas acudir con nuestro equipo de sistemas, acudir con logística, acudir con los de transporte, ver a los almacenes, ver material, para que todos nuestros productos estén debidamente soportados por una carta aporte y poder, poder cumplir y evitar multas a partir de agosto del año siguiente. Otro tema que hemos visto mucho en los medios, el CFDI versión 4.0. Actualmente vivimos con la 3.3 o algo así. Lo que hizo Hacienda es: puedes facturar con 4.0, si tú quieres entrar, ya éntrale, ya puedes facturar, ya puedes cumplir con eso, pero la 3.3 seguirá vigente hasta marzo 31 de 2023. Con esto se logran dos cosas, una buena y una mala: dar más tiempo de cumplimiento a los que están de veras trabajando en eso, y la mala, que hay mucho contribuyente que se quedará esperando a que haya otra prórroga o que haya otro movimiento y que no esté listo nuevamente para marzo 31. Entendemos que hay costos, pero se tendrá que trabajar en esta versión 4.0 para que se tenga a la mano todo para primero de abril del 23 poder cumplir con lo que nos está pidiendo la autoridad. Auditorías de Repse. Si recuerdan, tuvimos la ley de subcontratación, la reforma a principios del año pasado, donde hubo un cambio radical en la forma en la que operábamos, en el tema de subcontratación o outsourcing, como le llamaron muchos, en donde las empresas operativas necesitaban mantener a sus empleados dentro y tenían la prohibición de subcontratar gente que estuviera en sus plantas, que hiciera sus trabajos y que no fueran servicios especializados independientes. Ahora bien, sigue ahora el proceso de auditorías. Ya estamos con nuestro registro de Repse, ya metimos a nuestros proveedores en un registro de Repse, ahora están empezando las auditorías de parte de la Secretaría del Trabajo para hacer visitas, para revisar que la gente que está en nuestras instalaciones, si no son nuestros empleados, cumplan con temas de Repse y que estén registrados y que tengamos al día su contrato y la información. Es el primer paso. El segundo paso será que el SAT entre a revisar, porque al final del día hay una consecuencia fiscal de esto.
necesitamos tener la información de la gente que está como servicio especializado y que está trabajando en nuestras instalaciones para demostrar que están adecuadamente registrados en sus empresas y que la empresa está en un REPSE, que estamos cumpliendo con todo lo necesario para que se deduzca ese gasto. Entonces, hay que prepararse. Ya empezaron las auditorías de la Secretaría del Trabajo. Hay que ir viendo cómo avanzan, qué piden, qué no piden, qué mecanismos de defensa tendremos. Y es algo que tendrán que ver con su departamento laboral para estar listos para atenderlo. Sobre todo, que se haga eficiente la visita. Que no por falta de atención a la gente que vaya, tengamos después que justificar cosas mucho más complicadas en el futuro. Otro punto importante que hay que seguirle la huella, la actualización de tablas de ISR por inflación. La ley prevé que después de un 10% de inflación acumulada se haga una actualización de tablas. En este ejercicio hemos pasado un 10% a partir de la última actualización, que creo que fue a principios del 21. Entonces tendrá que haber una actualización de tablas del ISR utilizadas principalmente para la retención de impuestos de los trabajadores y el pago anual de los mismos. Otro punto importante, se aprobó el instrumento multilateral. ¿Qué es esto? Es un convenio entre los países para reforzar, confirmar y dar un poquito más de consistencia a los tratados de doble tributación. Hay criterios que están distintos en los tratados, descripción de conceptos, tasas de retención. Se está buscando hacer un poquito más uniforme todo el esquema fiscal del mundo y se está buscando que los países entren en este acuerdo para unificar y para hacer un poco más difícil el tema de planificación fiscal internacional y que los países estén brincando de un lado a otro sin el soporte adecuado y sin los argumentos necesarios para aplicar tratados de doble tributación. Otro plan que lleva años en el tintero y que está avanzando, el Pilar 2. ¿Qué es el Pilar 2? Es la idea de un impuesto global mínimo de un 15%. Se han puesto los principales países del mundo de acuerdo para que tengan el derecho de gravar el 15% de las utilidades en países que no cobran impuestos. ¿Qué es esto? Si yo soy una empresa americana y mi subsidiaria está en un país donde no paga una tasa del 15%, yo, Estados Unidos, tengo derecho a cobrar hasta el 15% por esa utilidad. Hay una serie de guías de la OCDE, se están emitiendo nuevas este mes para ver cómo se van a manejar los temas de inflación, tipos de cambio, países que tengan tasas menores al 15%, si quieren tener derecho a aumentarlas o no. Todo esto se está haciendo y México está interesado porque todas las empresas tenedoras mexicanas pueden cobrar ese impuesto a sus filiales si no están pagando un 15%. Si no lo hace un país, el país que sigue abajo en la cadena tiene derecho a cobrar. Entonces, si México no lo hace y la siguiente subsidiaria o la siguiente subholding es España, España tendrá derecho a cobrar. Entonces, sabemos que en este momento la autoridad está haciendo sus reglas. Vamos a ver cómo concilian sus reglas con las guías de la OCDE. Vamos a ver qué emiten. Pero no es cuestión de uno o dos artículos a la ley del ISR. Tendrá que ser una ley completamente nueva que se administre y que se tenga en línea con lo que hoy existe en la ley del ISR de Refipres, que ustedes conocerán y que necesitan estar en forma armónica para que no se obstruyan los impuestos y para que no causen una tasa doble a los costos. El dictamen fiscal regresa, ¿sí? Fueron muchos años en los que se fueron bajando los requisitos para el dictamen fiscal. Este año vuelve a haber dictamen fiscal, se vuelven a reducir los requisitos para presentarlo, bajaron la barra, lo cual representa una mayor responsabilidad para los auditores. Hacienda ha tratado que los asesores fiscales y auditores tengan responsabilidad en las estrategias de sus clientes y por lo tanto está bajando ese threshold que tenían para que se auditen más empresas y para poder controlar a través de los auditores un poco de la planeación fiscal que pudieran llegar a ser los contribuyentes. El ISIF es una declaración anual prácticamente como un dictamen, pero que la hace el contribuyente sin necesidad de un tercero. Establece nuevos supuestos de presentación. El principal de ellos es que si una parte relacionada hace dictamen, tú tienes que hacer ISIF. Esto significa, la verdad es que son más horas de trabajo para todos los que tengan que trabajar en declaraciones anuales, costos para los contribuyentes y si es una carga administrativa importante que van a resentir a partir del ejercicio siguiente. Otra normatividad que ha estado los últimos años y que sigue vigente y que hay que poner atención, los beneficiarios controladores. Hacienda ha pedido conocimiento de quién está detrás de cada negocio, quién controla cada negocio,
dónde vive, cómo controla, qué es lo que tiene, y tratar de manejar eso para poder dar con esquemas híbridos, esquemas que no sepan quién controla la empresa, y poder hacer una tributación importante en esas transacciones. Y por último, para terminar, hay que sacar de los libreros esos libros de boletín B10 que usábamos hace muchos años. El boletín B10, ¿qué es? Es la contabilidad inflacionaria. El boletín existe desde hace muchísimos años, no se ha sacado del cajón desde hace también muchos años, pero habla que cuando hay una inflación acumulada de 26% en un periodo de 3 años, los estados financieros tienen que ajustarse por inflación. Al día de hoy no estamos ahí todavía, pero si llegamos a una inflación del 7.5% aproximadamente en 2023, dependiendo de cómo cerremos este año, podemos estar muy cerquita del 26%. Y una inflación del 7.5% en 2023, la verdad es que no suena tan complicado de llegar. Entonces, hay que empezar a acercarse con los contadores, hay que empezar a desempolvar esto, porque tenemos cerca de 20 años que no aplicábamos un B10 a los libros de las empresas, y es importante acercarnos para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, estos son los principales puntos, estas son las fuentes de todos los datos que vimos ahorita. No es un estudio que hayamos hecho en CAINTRA, es algo que fuimos investigando, nos apoyamos en externos para poderles a ustedes un resumen de cómo estamos, de cómo se ve. Lo principal es, ¿hay distorsión entre lo que ve la IP y lo que ve el gobierno? Sí, siempre la ha habido. Creo que hay coincidencia en los tipos de cambio, hay coincidencia en los ingresos. Lo que no hay coincidencia es tanto en la inflación como en el PIB. El PIB creo que es el principal tema que hay distorsión, 3-1, porque como estamos en índices bajitos, 3-1, la verdad es que es un monto importante. Y lo otro que hay que poner atención como negocios es la carga administrativa, que va a representar mayores auditorías y mayor interacción con el gobierno en la parte tributaria. Lograr la recaudación que necesitan para sus programas que están implementando y para el crecimiento que muestran en toda su ley de ingresos, no es simplemente con el crecimiento del país, ya que el país traemos un 3% en el mejor de los casos, y si es que el gobierno le atina. Llenar la caja de ese 14% adicional, la idea de mayor actividad de recaudación de la autoridad fiscal, y por lo tanto mayores auditorías a los negocios. Entonces, esto es lo principal que tenemos el día de hoy, de acuerdo con la agenda. La idea era un breve resumen para ustedes y abrir unos 15 minutos más a preguntas y respuestas que con gusto podemos atender. Gabriel, pues muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Vemos que se avecina un panorama retador. Y aprovechando pues también toda esta información que englobaste muy bien en tu presentación, tenemos varias preguntas a las cuales voy a dar lectura. Una de ellas, que creo que ya diste parte de respuesta al final, es ¿cómo aterrizas todos estos puntos que mencionas en tu presentación para una pyme que está en operaciones para el siguiente año? ¿Qué recomiendas? A ver, para la pyme lo importante es acercarse a organismos como CAINTRA, que apoyan en el tema de el soporte jurídico, legal, administrativo, ¿no? O sea, son muchos requisitos, son muchas reglas que una pyme, la realidad es que no tiene el tiempo de estar revisando día a día y estarse enterando día a día de lo que tiene que hacer. O sea, el principal negocio de la pyme es vender y cobrar. Entonces, yo sugiero acercarse, sí, con CAINTRA, acercarse con el organismo que estén, y si se puede acercarse con otras empresas pymes y hacer un bloque para poder ir cumpliendo, ¿no? Porque la parte administrativa va a ser importante, y el problema es que las multas son muy, muy gravosas. Entonces, más vale invertir un poco más ahorita en el qué quiero hacer, aunque sea compartiendo un contador con alguien o compartiendo un despacho con alguien, para que puedan tener un acceso a asesorías, ¿no? Porque sí es mucha información que sale todos los días, que no estamos enterados, que no podemos depender de redes sociales para enterarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mitad de lo que está ahí hay que dudarla y la otra mitad es mentira. Entonces, hay que acercarse con gente que nos pueda apoyar, y todas las cámaras y todas las confederaciones ayudan para este tipo de cosas, ¿no?
Correcto, muchas gracias, Gabriel. De igual manera, recordarles a nuestros participantes que uno de los beneficios de ser socio de CAINTRA es el InfoCAINTRA, que es un monitoreo de medios que se les comparte diariamente. Tenemos otra pregunta que hace David Jaime. Dice, ¿va a haber alguna normatividad para incentivar la economía circular? No, que sepamos, digo, hasta ahorita lo que ha salido es todo lo que tenemos. También pregunta, dice, ¿qué barreras pudieran tener las empresas que están buscando nearshoring? ¿Qué barreras? A ver, la principal barrera creo yo que va a ser el costo del dinero ahorita, ¿no? O sea, esa es una parte importante. Habrá que ver temas arancelarios, dependiendo de dónde vaya ese producto, que obviamente preferiríamos que fuera Estados Unidos, ver el origen de las mercancías, si es que va a ser factible que podamos producir en su totalidad los precios. En cuanto a requisitos administrativos, a ver, no se han aumentado. Lo que hemos visto en los últimos años en México se ha mantenido. Lo complejo o sencillo que ustedes consideren que es hacer una empresa en México, va a ser lo mismo, ¿no? Tipo de cambio, pues ahí va, ¿sí? Veremos cómo se comporta, pero esa puede ser otra barrera. Ahorita está caro el peso, ¿sí? Es una realidad. Entonces, las estimaciones sale más caro hoy invertir en México que hace unos meses, ¿no? Entonces, es algo que hay que poner atención, pero pareciera que pues, las circunstancias están dadas para que se haga la inversión, ¿no? Lo primero es conseguir al cliente y a partir de ahí puede armarse el plan de trabajo. Muy bien. Claudia Noriega nos pregunta, ¿el dictamen fiscal es a partir de 2023? Sí, ejercicio 22 que se dictamina en 23. Jaime Ehrenstein pregunta, ¿el aplazamiento de la facturación CFDI 4.0 es general o solo para CFDI de nómina? No, es general. Muy bien, nos pregunta Mario Alberto Mesura, ¿cuál es la estimación de inflación para 2023 y cómo estiman que estarán las tasas de interés? Ahorita vimos en la presentación, déjame, tengo ahí el dato, la inflación que está esperando el gobierno creo que era de 3.2 y la tasa de interés promedio la trae en el 8.95. Empezaremos el año cerca de 10, 10 y medio, la expectativa del gobierno es irla bajando yo creo, porque traen un promedio de 8.95 a final del año. Y de inflación, déjame checar aquí nada más rápido, sí era lo que habíamos dicho, 3%, ¿no? Sí, correcto. Sí, el gobierno trae de inflación 3.2% para el 2023. En lo personal se me hace muy baja, considerando que nadie en el mundo ha logrado ya ese balance, ¿no? Los americanos empiezan a bajar un poco la inflación, pero no se ha logrado un descenso dramático, ¿no? Muy bien. Nos pregunta Ramón León, en el tema de beneficiarios controladores, ¿cuál es la obligación y cómo se enterará a la autoridad del propietario real? ¿Es un tema fiscal o está más ligado al antilavado de dinero? La iniciativa es más fiscal. Podemos enviarles información porque sí son muchos detalles como para responder así rápido, pero sí es un más tema fiscal. La iniciativa es de Hacienda. Quieren ver quién está beneficiándose de los ahorros fiscales que puedan llegar a las reestructuras. No que no sirva para el dinero, pero la iniciativa fue así. Muy bien. Jorge de la Garza nos pregunta, ¿la actualización de las tablas de ISR con inflación superior del 10% es un beneficio del empleado o empresa o es en beneficio del gobierno? No, si se actualizan es en beneficio del empleado. Lo que hará es que te tardes más en llegar al siguiente bracket, ¿no? Si hoy necesitabas 1,000 pesos para brincar, ahora van a ser 1,008 porque se actualizó, ¿no? Entonces, en términos generales, es un beneficio para el empleado. No para la empresa, porque finalmente la empresa es un mero retenedor que solo le quita al empleado la parte del fisco y se le entera el fisco, ¿no? Entonces, si se hace esta actualización, el beneficiado es el empleado. Muy bien. Nos pregunta un asistente anónimo, ¿cómo se espera que influya el aumento del salario mínimo en la inflación y el desempleo? Va a apretar un poco las cosas en cuanto a inflación, sin duda. No como cuando aumenta la gasolina, pero seguro va a tener un impacto. Y en desempleo veremos. Digo, la verdad es que es difícil medir el día de hoy, porque no es generalizado el aumento de sueldo, es solamente el mínimo.
Entonces vamos a ver cómo afecta, pero sin duda es una presión a favor de ambas cosas, o en contra de ambas cosas, de mayor inflación y de mayor desempleo. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué impacto tendría en la economía si se llega a la controversia en los paneles del T-MEC? A ver, si se llega a un acuerdo, pues todo es favorable, ¿no? Si vamos avanzando más y hay sanciones y se puede complicar no solo la parte económica, sino la relación política con los actores americanos, ¿no? Pero sí es un tema que hay que estar atento en los siguientes meses, sobre todo por la industria en la que está haciendo, ¿no? Sobre todo porque la tendencia de los Estados Unidos es invertir en cierto tipo de energías y cuando menos en el papel pareciera que vamos en otra idea. Nos pregunta Patricio de la Fuente, ¿a partir de cuántos millones de facturación estamos obligados a dictaminar? Y ahorita te digo, si me das un segundo, que tengo la presentación. Mira, el dictamen fiscal es a partir de los 140 millones en el ejercicio anterior. 140 millones de ingresos acumulables en el ejercicio anterior, valor del activo superior a 110 millones en el ejercicio anterior, o cuando menos 300 empleados en los meses anteriores. Muy bien. Nos pregunta Edgar Ramírez, ¿cuáles son las probabilidades de recesión de Estados Unidos al día de hoy? ¿En qué niveles se encuentran? Creo que es una pregunta más de tendencia. Sí, a ver, los americanos están esperando no caer en recesión, lo llaman desaceleración, sin embargo no han dado una claridad, ¿no? Lo que sí han dicho es que esperan que el alza de tasas de diciembre sea la última por un tiempo. Pero pues igual, dependiendo cómo se pongan las cosas con los conflictos de Ucrania y Rusia y cómo esté la relación con China, pudiera haber temas, ¿no? Muy bien. Nos pregunta Raquel García, ¿qué tipo de servicios en la tabla que compartiste, si tendrías el dato, son los más afectados ante estos niveles pronosticados de incremento de inflación? No lo tengo, pero lo podemos compartir a través de Cainter con mucho gusto. Gracias. Hay que tener datos más exactos, el análisis. Y si no, la verdad es que en Banco de México e Inegi hay tablas por sector, por industria, que es cuestión, y son muy, muy amigables, cuestión de meterse ahí unos 10, 15 minutos para ver, dependiendo de su actividad, poder ver el tipo de servicio y la inflación que ha venido afectando en los últimos meses, porque sí lo tienen muy desglosado. Muy bien. Jorge Barrera nos pregunta, en caso de alcanzar la inflación acumulada mencionada, ¿B10 aplicaría para empresas de todos los tamaños? Sí. Correcto. Pues muy bien. Hay muchas felicitaciones. Muy bien, perdón, ahí demás. O sea, todos los tamaños, haya reglas que el usuario quiera verlos con B10, ¿no? O sea, si son documentos privados, estados financieros privados, que no se presentan a bolsa o a bancos y demás, son solo para uso interno y decisiones internas, no es necesario aplicarlo, ¿no? Pero si tú necesitas que tu estado financiero vaya a alguna institución o vaya a alguna licitación o vaya al gobierno para alguna cosa, seguramente en caso de que esto aplique, tiene que llevar B10, ¿no? Perfecto. Pues ahorita ya no tenemos más preguntas, Gabriel. Te agradecemos enormemente tu participación. La verdad ha sido de mucho valor. Creo que pues ya nos abres un poquito los ojos para los retos que se avecinan para el siguiente año. A nombre de Caintra Nuevo León, damos las gracias por esta ponencia. De igual manera, te extendemos una felicitación por el Día del Voluntario, por el tiempo que aportas a la Cámara y obviamente pues también este tiempo que se transforma en valor dentro de las comisiones en las que participas y principalmente en la que presides. Agradecemos enormemente. Gracias, gracias a todos y cualquier duda a través de Caintra estamos a su disposición y vemos cómo vayan comportando, pero pues hay que estar atentos a los cambios. Muy bien, pues ya para finalizar les voy a compartir por favor a nuestros invitados una encuesta la cual les pedimos responder. Vamos a dar unos minutitos para su respuesta.
Muy bien, pues para finalizar y cerrar nuestro webinar, nuevamente agradecerte tu participación, Gabriel. Agradecemos también la participación de todos nuestros visitantes de este webinar. Les recordamos a las personas que se tuvieron que conectar tarde por algunos compromisos que el webinar estará a disposición en el canal de YouTube de CAINTRA. Y también cerramos con un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores institucionales por hacer posible estos espacios. Nos vemos para la próxima. Que tengan muy buena tarde.